Hoy le agradezco mucho al doctor Fernando González Villarreal, un hombre que tiene, vamos, una vasta experiencia en todos los temas del agua. Desde hace, ¿cuántos años, doctor González Villarreal? Fernando, bienvenido, gracias por acompañarnos. Chorros de años. Chorros de agua, chorros de años. De sí. Años. ¿Y han sido años turbulentos? ¿Han sido años gota a gota? ¿Cómo ha sido tu gestión? Tú fuiste el primer presidente o director, pues, de la Comisión Nacional del Agua. Tú fuiste el de la idea de crear la Comisión Nacional del Agua. Sí, a partir de la crisis que tuvimos en México del agua en el año de 1988, la idea era crear una institución fuerte que pudiera manejar el agua de México en beneficio de los mexicanos. Eran los tiempos de Salinas de Gortari. Exactamente, cuando fuimos a la campaña con Salinas de Gortari, sí, encontramos que la mayor demanda de la población alrededor de México era precisamente agua. Agua para tomar, agua para riego, agua para la industria. Y entonces, a partir de eso, se creó un plan para tratar de responder precisamente a esa demanda popular, que lo que quería era agua. Y una primera respuesta fue formar una institución fuerte, que era la Comisión Nacional del Agua. Y tú fuiste el primer director. Tú has observado, has diagnosticado, has administrado y has propuesto soluciones para la crisis que estamos viviendo del agua, que ha sido una crisis permanente. Tenemos básicamente que hoy preparo algunos trabajos para ir al Foro Mundial del Agua, que se lleva a cabo en mayo de este año. Y lo que estamos observando es que, a pesar de todos los esfuerzos a nivel internacional, está con nosotros la crisis que ya es global. Entonces, tenemos una crisis del agua global. ¿Debido a qué? Debido a múltiples factores. Uno, en forma muy importante, es la variabilidad hidrológica, que es natural. Y en México tenemos una de las variabilidades naturales más grandes del mundo. Por decir algo, la sequía que hoy tenemos empezó en la parte centro de México y el Cutzamala, empezó en el año de 2021. O sea, el año 2021 es realmente un año muy seco, el 22 más o menos fue promedio y el 23 fue otro año muy seco. Entonces tenemos prácticamente 3 años de una sequía que esperamos que este año nos llueva mejor y podamos recuperar los niveles. Ahora, estamos en la Ciudad de México, el área metropolitana del Valle de México, la zona del Valle de México, que incluye varios municipios conurbados del Estado de México, en fin, incluye Hidalgo. Desde luego, dinos, ¿el sistema Cutzamala fue diseñado para funcionar cuánto tiempo? Porque vemos que está llegando a sus límites en este momento. El sistema Cutzamala lo empezamos a diseñar a mediados de los 70s del siglo pasado. Y se inauguró en mayo de 1982 la primera etapa con 4 metros cúbicos por segundo. Me toca a mí después, como subsecretario de Infraestructura Hidráulica y como director de la Comisión Nacional del Agua, inaugurar la segunda y la tercera etapa de Cutzamala para completar un aprovechamiento del orden de 16 metros cúbicos por segundo. O sea, la primera etapa es 4, la segunda 9 y finalmente llegamos a 16 metros cúbicos por segundo, que es básicamente lo que podemos extraer en promedio del sistema Cutzamala. Terminamos entonces la tercera etapa en 1994 y desde entonces, 30 años después, no tenemos un nuevo sistema de abastecimiento para la gran ciudad, que ha crecido, pues casi se ha duplicado en ese tiempo. ¿Dirías tú entonces que el sistema Cutzamala ya se agotó en términos de funcionalidad y que urgiría reformarlo? ¿O mejorarlo, ampliarlo? Probablemente ampliarlo. Una de las alternativas para traer más agua a la ciudad, a la gran capital, a la zona conurbada de la Ciudad de México, es precisamente uno de los ríos que son afluentes del río Cutzamala. Es una de las alternativas, es el río Temascaltepec. Otra alternativa es traerlo del Mezquital y otra más es traerlo desde Necaxa. Hay 3 alternativas diferentes para poder incrementar la cantidad de agua que nos llega al Valle de México desde fuentes externas. A ver, doctor González Villarreal, dijo Martí Batres Guadarrama, dijo,
que no nos vamos a quedar sin agua, que los adversarios de la oposición a Morena son los que están manejando esto para meterle miedo a la gente, que no va a haber día cero para una crisis en el agua porque la Ciudad de México tiene una diversidad de fuentes en la propia ciudad y en otros lugares, y habla de perforar nuevos pozos y rehabilitar los ya existentes que están fuera de servicio para que no falte el agua. ¿Crees que con estas medidas el gobierno va a asegurar el abasto durante esto que se prevé? Va a ser un año también muy seco. Mira, Pepe, básicamente el término día cero se inventó en la crisis de Ciudad del Cabo y en alguna otra parte en Brasil, en Sao Paulo. En la Ciudad de México, es cierto, no tendremos día cero, porque el almacenamiento más grande que tenemos, mucho más grande que el Cutzamala, es nuestro acuífero. Para nosotros, en la gran Ciudad de México, en la zona conurbada, el tesoro hidráulico más grande es el acuífero y tiene capacidad para abastecernos por muchos años. El Cutzamala, ¿cuánta agua le proporciona al área del Valle de México? No es toda el agua del Valle de México. Estamos hablando de un 28 o 30%. Menos que eso, aproximadamente el 25%. ¿Y el acuífero? El acuífero, el resto prácticamente, 70%. ¿Y todavía está vivo el acuífero? El acuífero lo tenemos para mucho tiempo, tenemos que cuidarlo. Creo que nuestro tesoro tiene que ser realmente cuidado con mucho más ahínco por todos los mexicanos, pero hemos calculado que aquí se han depositado aguas por 30.000 años, o sea, hemos datado el agua y sabemos que el agua que se ha almacenado en nuestro acuífero tiene en algunos casos una edad de 30.000 años, y que podemos utilizar el agua sin que agotemos el acuífero por los próximos 40 años. Pero eso quiere decir que tenemos de cuidar nuestro tesoro. Pero hay que meterle lana. Hay que meterle lana porque básicamente necesitamos lograr la sustentabilidad, que implica equilibrar la recarga con la extracción. Pero a los políticos no les gusta hacer obra que no se vea, que no luzca y que no represente finalmente votos. ¿De cuánto dinero estamos hablando para que tengamos garantizado que en el dentro de, no sé, 2040 nos vamos a morir de sed? Lo que hemos calculado y hicimos un documento que se llama Perspectivas del Agua en el Valle de México, es que para lograr la sustentabilidad y mejorar, salir de la crisis, necesitamos 97 mil millones por un periodo de 15 años. Con eso lograríamos llegar a ser sustentable el acuífero y podríamos abastecer a todos los habitantes dándoles seguridad hídrica a los habitantes de nuestra cuenca. Estamos hablando de 23 millones de habitantes. De 23 millones de habitantes, y eso implicaría realmente unos 6.500 millones de pesos al año adicionales a los presupuestos que hoy se emplean. Y en este momento entiendo que hay una combinación de factores en donde la Comisión del Agua, Nacional del Agua, no tiene todos los dientes para actuar a nivel nacional. Tiene que pasar por diversos organismos municipales, estatales. ¿Cómo resolver ese problema? Realmente hemos tenido en México, en alguna parte del pasado, una Secretaría de Recursos Hidráulicos. Eso implicaba una institución fuerte, que finalmente a partir de 1976 se fusionó con Agricultura. Ajá. Eso dispersó mucho de las facultades que volvimos a reunir en buena medida con la Comisión Nacional del Agua. Pero hoy la circunstancia actual del agua en el país en general requiere de fortalecer nuestras instituciones del agua, darles mayor capacidad, darles mayor alcance, especialmente en lo que se refiere al agua potable, que hoy es únicamente responsabilidad municipal. Estaba leyendo una nota que publica Milenio en su página de internet, en las redes, y dice que el sistema Cutzamala en este momento atraviesa uno de sus peores niveles de recaudación al estar al 38.2% de capacidad. Y viene disminuyendo paulatinamente. Ustedes tienen un estudio. Llevaron a cabo un estudio, tengo aquí algunos datos, tú y el maestro Eduardo Vázquez, presidente de la Fundación Agua Capital, mencionaron deficiencias que arrastran desde hace muchos años este tema del agua. Sí, básicamente nuestra crisis tiene primero una causa que es la variabilidad hidrológica natural.
O sea, tuvimos un periodo abundante en el Cutzamala de 2014 a 2018, pero tuvimos otra época de secas tan grande como esta en el año 2010 al 2012 y el anterior en el año 98. O sea, desde el punto de vista natural, tenemos una fluctuación de los flujos de agua de nuestros ríos que más o menos tiene un periodo de retorno, o sea, se presenta cada 10 años en promedio y dura de 2 a 3. Entonces, de alguna manera, estos fenómenos son relativamente frecuentes, probablemente aumentado, intensificado por el cambio climático. Hoy estamos viendo cosas que no habíamos visto. Uno de los afluentes del río Amazonas se secó este año pasado, el río Solimaes, que nunca había tenido esa parte. Tenemos una sequía grande en Chile, tenemos otra sequía grande en Centroamérica y tenemos una sequía en todo el país. Entonces, son situaciones que probablemente sí se deban a una intensificación por el fenómeno del cambio climático. Otra cosa que nos pasa es que tenemos infraestructura ya de muchos años. Cutzamala se construyó en 1980. Tenemos más de 40 años ya de un Cutzamala que tenía una vida útil de diseño del orden de 20. Entonces, tenemos que reponer infraestructura. ¿Está rebasado el Cutzamala? No, yo no diría que está rebasado el Cutzamala, funciona y funciona bien. Hoy simplemente tenemos una época de secas y ha sido necesario bajar la extracción para no vaciar las presas. Entonces, como se está operando hoy el Cutzamala, podemos garantizar que aunque se presente un 2024 tan seco como el año pasado, vamos a tener el mismo abastecimiento, al menos el mismo abastecimiento que lo que tenemos hoy. A ver, doctor, pero ahí tengo un asunto. Vamos a traer agua de Hidalgo, vamos a traer agua del Estado de México. Independientemente de lo que esto implica técnicamente hablando, estamos creando un problema social, porque le estás quitando a unos para darle a otros, y a los que les quitas no van a quedar contentos. Hay un problema político de fondo. Desde luego, cada uno de estos proyectos implica costos, desde luego, económicos. Estamos hablando de costos del orden de los 15 mil millones de pesos. E implica algunos costos de tipo ambiental también y algunos de tipo social. Las alternativas que hemos estudiado y que yo conozco plantean que no limitaría el desarrollo de las zonas de exportación de agua. Y eso sí existen. Entonces creo que sí es factible traer todavía al menos una fuente adicional. ¿Hidalgo, por ejemplo? Por ejemplo, Hidalgo, por ejemplo, Estado de México o por ejemplo, Estado de México también es Necaxa. Pero no es agua que ya viene, que alguien decía por ahí, no tengo ni la menor idea, que está contaminada de potasios y de no sé qué otras sustancias y había que procesarla. El agua del Mezquital tendría que tener un tratamiento especial. ¿Y eso cuesta? Las otras dos, no. Sí, eso cuesta. En ese costo que estoy hablando, está calculado, esos costos económicos están calculados. Y tenemos la capacidad técnica para poder hacerlo. Bueno, entonces, en pocas palabras, tampoco es que nos vamos a morir de sed no. En los próximos meses. Pero sí tenemos que contribuir a la muerte sea más lenta en todo caso. Las soluciones pasan por dos vertientes, por dos ejes. Uno es aumentar todo lo que podamos las fuentes actuales en esta coyuntura. O sea, vamos a traer todo lo que podamos de Lerma, vamos a sacar todo lo que podamos de nuestros pozos y acueductos del Valle de México y vamos a tratar de hacerlo lo más eficientemente posible. Eso es aumentar la demanda al máximo que podamos. La otra es disminuir el consumo. Y en eso yo creo que se requiere la contribución también de los ciudadanos y de todos los usuarios, básicamente, del agua en nuestro valle. Entonces necesitamos hacer un mejor uso del agua, reducir nuestro consumo de tal manera que podamos empatar una cosa con la otra. Usted no tiene entonces, ya con esto concluimos, doctor, no tienes, doctor González Villarreal Fernando, no tienes... Vamos, el terror, el temor de que, pues ya nos cargó el payaso.
No tengo ningún temor de que nos que lleve el payaso. No la comparación, pero... Pero sí, estoy... Estoy seguro que sí vamos a tener los próximos meses un poco más de calor. Eso va a aumentar la demanda. Sí. Y aún con todos los esfuerzos que se están haciendo para contener, para suministrar un poco más de agua y distribuirla mejor, vamos a tener los habitantes de la ciudad, no de la Ciudad de México, sino de la zona metropolitana, sí vamos a tener algunas molestias adicionales que vamos a tener que subsanar haciendo un uso racional del agua a todos los usuarios. Deberían de cobrarnos el agua lo que vale, ¿no? A ver si así entendemos. Yo creo que sí. Hace mucho tiempo, mi mentor, el ingeniero Rovirosa Aguade, dijo: el agua la da Dios, pero no la entuba. Entonces, la verdad es que el agua sí nos cuesta. Poder traer agua en estas condiciones es algo que cuesta más. Cuesta desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y debemos aprender, primero, a que ya el agua barata no existe. Y segunda, a que debemos de tener una nueva cultura del agua. Esta botellita de agua, bueno, es un caso, es agua industrializada, pero esta botellita de agua que traerá 500 mililitros, 350 mililitros, ¿cuánto vale un litro de agua? ¿Realmente cuánto debíamos estar pagando por cada litro de agua? ¿Y cuánto pagamos actualmente? La cálculo que hacemos normalmente cuando entregamos agua por la red de distribución lo hacemos por cada mil litros. Bueno, sí. Entonces se pagan alrededor de 20 pesos por cada mil litros. ¿Y cuánto habría que pagar? Probablemente tendríamos que aumentar un 50% más. No estoy hablando de la Ciudad de México, sino en general en el país y probablemente en el mundo. Necesitamos reconocer que tener agua de buena calidad, cuando uno la necesita, es más caro de lo que estamos pagando. Si estamos pagando 20 pesos, deberíamos pagar 30 pesos. Y a ver si así entendemos. Probablemente sí. Yo creo que necesitamos entender que el agua tiene un valor mayor y tenemos que aprender a poder pagarla. Doctor González Villarreal, te agradezco muchísimo la molestia de haber venido al estudio y poder platicar contigo. Ojalá nos dejes la puerta abierta de tu experiencia para que podamos cruzar contigo información que a la audiencia le resulte de interés e importancia. Me da mucho gusto estar esta gracias, noche Fernando, contigo, doctor. Gracias. El doctor gracias. Fernando González Villarreal, le digo, el hombre que en México sabe más que nadie sobre el agua. A él no muchas le gracias. Cuentan. Del agua no le cuentan. Vamos a una pausa breve, volvemos.